Muy bien, como les comentaba en el video anterior, eh, la segunda parte de la lección de esta semana va a ser un tema un poco, pues tal vez no tan relacionado con la historia principal que nos hemos. que, que hemos estado desarrollando en el curso. Eh, pero va a mostrar una aplicación tangible de eh, conocer ¿verdad? de este hecho que encontramos nosotros que la salida de cualquier sistema LTI se puede eh, representar o encontrar mediante la convolución. Entonces va a resultar de que conociendo eso vamos a poder nosotros hablar de eh, una forma pues, básica de procesamiento de imágenes. Les digo básica porque eh, vamos a ver nosotros que va, van a haber ciertos limitantes con respecto a qué tanto se puede hacer en procesamiento de imágenes utilizando eh, sistemas LTI. Eh, las razones del porqué se van a hacer más claras pues más adelante pero esta es un, una etapa igual importante porque nos vamos a dar cuenta que a pesar de que sean aplicaciones sencillas por lo general son este, transformaciones que se aplican a las imágenes antes de pasar a otros eh, procesos de transformación y extracción de información pues más eh, sofisticados muy bien entonces, ¿qué necesitamos saber nosotros para poder hacer procesamiento de, de imágenes? Porque sí es un poquito es un poquito distinta la perspectiva de lo que hemos estado nosotros considerando hasta el momento. Porque hasta el momento hemos nosotros eh, hablado de señales eh, en una dimensión, que nosotros dijimos que íbamos a utilizar esta esta noción de que nuestras señales iban a ser data. Entonces cualquier tipo de data que podíamos nosotros almacenar en un array se considera una señal discreta. Y nosotros íbamos a estar utilizando eh, básicamente nuestro argumento n, la, la variable independiente, como un, una variable de indexación que nos permitía a nosotros referirnos a algún valor en específico adentro de ese array. Ese dijimos nosotros que iba a ser el equivalente del tiempo que usábamos en tiempo continuo, solo que en el mundo discreto. Muy bien, ¿qué pasa entonces con las imágenes? Pues vamos a ver que las imágenes igualmente siguen siendo data que nosotros podemos guardar en un array, pero nos vamos a dar cuenta que para que este array tenga sentido, nosotros lo vamos a tener que reorganizar tal que forme, pero en lugar de un vector, ¿verdad? o un arreglo que forme una matriz. Entonces nuestras imágenes van a seguir siendo arrays pero de dos dimensiones porque ahora sí existe una eh, distinción importante entre eh, el orden en el que nosotros colocamos esa data. ¿verdad? Ya no solamente nos referimos a un índice o una variable de indexación, sino que ahora nosotros tenemos que poder ubicar el valor de nuestra señal adentro de una matriz, ¿verdad? Dentro de una malla que va a estar definida en dos dimensiones. Entonces vamos a ver nosotros que nuestras imágenes van a ser señales en dos dimensiones, que van a tener eh, pues un ancho y un alto. Vamos a ver nosotros que cada uno de los elementos que forman a esta matriz, para el caso particular de imágenes, recibe el nombre de pixel que viene de la combinación de Picture Element, ¿verdad? Pixel, un elemento de una eh, imagen. Y vamos a considerar un pixel como la unidad irreducible de una imagen. Bueno, o sea, no hay nada más básico en una imagen que un pixel. Eh, los pixeles, al final de cuentas, ¿verdad? Si estamos hablando de, pues, de una matriz y es una señal discreta, pues almacenamos datos. Entonces, si es una matriz, vamos a estar nosotros teniendo una matriz que almacena datos. ¿verdad? Entonces, nosotros internamente, ¿verdad? O la computadora, si lo quieren ver así, el dispositivo de cómputo va a estar viendo algo más o menos de esta forma. En donde es un arreglo donde tenemos un montón de números. ¿verdad? Mientras que eh, nuestros sensores, si lo quieren ver así, llamados ojos, van a interpretar esa información pero como la imagen de un pedazo de kiwi bueno, y aquí entramos con una de las cosas este tal vez más importantes que ocurre en imágenes y que, y que no pasa necesariamente en eh, en el caso de señales normales y es que las imágenes contienen un montón de información semántica ¿verdad? ¿qué quiere decir esto? o sea que contienen un montón de información que es eh, que, o sea, que no se puede extraer de solamente ver los datos sino que nuestros ojos están especializados verdad para poder tomar esos distintos detalles verdad es más nosotros desde una imagen podemos extraer un montón de información que no está físicamente presente en la data de esa imagen es decir por ejemplo verdad si ustedes ven qué sé yo eh, la imagen de una persona que está a punto ¿verdad? de caerse o resbalarse, eh, no sé, con una cáscara de, de un banano, ustedes saben que hay cierta noción de tiempo ¿verdad? en esa imagen, es decir, implica que la persona, bueno, primero eh, ¿verdad? pasó machucando la, la cáscara y luego se resbala y probablemente vaya a caer en el suelo o vaya a caer. Eh, vaya a bloquear digamos la caída con sus brazos o de alguna manera entonces tenemos más información de la que podemos ver este mediante las o sea mediante lo que podemos ver físicamente en la data y la computadora lo único que ve son valores bueno, en el caso de los píxeles ahora es un poco tal vez más fácil hacer una relación directa con qué es lo que realmente está viendo una computadora verdad porque los píxeles van a coincidir con los sensores, ¿verdad? Con los fotorreceptores o los sensores de luz que están contenidos adentro de la cámara digital que está tomando la fotografía. Dado que ahora pues la forma eh, más popular de tomar pues una fotografía es mediante una cámara digital. Entonces nosotros vamos a tener un sensor de intensidad de luz que va a estar midiendo qué tanta luz está absorbiendo. De lo que sabemos cómo funcionan los sensores, ¿verdad? Yo sé que un valor bajo me estaría diciendo que el sensor está midiendo poco, quiere decir que hay poca luz, y un valor alto me estaría diciendo que es un valor donde hay bastante luz. Entonces, esa cantidad eh, o esa data que está almacenada en cada uno de los píxeles nos dice a nosotros cuál es la cantidad de luz que está midiendo ese sensor en particular, ¿verdad? Que al final en conjunto forman la imagen. Bueno este, vamos a ver que precisamente esta noción va a ser importante cuando nosotros querramos hacer una distinción entre lo que van a ser eh, imágenes en escala de grises e imágenes en algún espacio de color se llama ¿no? es más inclusive ustedes pueden identificar otro tipo de imagen que se llama una imagen binaria. En donde es una imagen que se representa solamente con ceros y unos, ¿verdad? Hay presencia de luz o no hay presencia de luz. Para el caso de las imágenes en escala de grises, démonos cuenta que el rango de valores que pueden tomar los píxeles son de 0 a 255. Quiere decir que necesitamos nosotros un número de 8 bits para representar cada uno de estos píxeles. Entonces el valor. Mínimo de un píxel que es 0 representa el color negro puro y el 255 representa el color blanco. Vamos a utilizar para nuestras imágenes, como siguen siendo una señal ¿verdad? discreta, vamos a utilizar ahora pero dos variables para hacer indexación, dos variables enteras, n y m. Estas variables, a pesar de que podríamos llamarles variables de tiempo, son más que todo variables de espacio porque nos permiten ubicarnos a nosotros adentro de la malla que corresponde a la señal. Vamos a ver nosotros que la forma de indexación es particular, ¿verdad? Porque no es que empecemos en el centro de la imagen, sino que nuestra coordenada 00 es el inicio del array. Entonces nos vamos moviendo, ¿verdad? De esta manera. Más o menos como cuando ustedes están programando. Cuando ustedes eh, imprimen cosas en pantalla o despliegan cosas en pantalla, ¿verdad? Que la posición 00 siempre es la que está en la esquina superior izquierda. Vamos a utilizar en lugar de X eh, el, el nombre de Y para poder hacer una distinción que estamos hablando acerca de una eh, imagen. ¿Verdad? Muy bien. Eh, vamos a empezar con el tipo más sencillo, digamos, de imagen, que es, son las imágenes en escala de grises. Vamos a ver nosotros, pues, que las imágenes a color son simplemente una extensión de estas imágenes en escala de grises. La forma en que nosotros podemos considerar estas imágenes es, eh, básicamente, son superficies en tres dimensiones ¿verdad? funciones en tres dimensiones en donde estamos dando nosotros el valor de intensidad de luz o el valor de cada píxel en función del de espacio ¿verdad? en función de la ubicación nm del píxel entonces cada casilla obviamente de la matriz presenta un valor de intensidad de 0 a 255 nos damos cuenta por ejemplo en esta imagen que aquí a la izquierda vemos la representación planar de la imagen como una matriz cuyos píxeles eh, se representan simplemente por una intensidad de luz, verdad y la combinación nos hace formar la imagen que estamos viendo y en el lado derecho vemos nosotros eh, pues la superficie en tres dimensiones que se forma, verdad al utilizar los valores de los píxeles literalmente como este valores de nuestra valores de amplitud digámoslo así de nuestra superficie en tres dimensiones. Eh, antes de seguir, les quiero contar. Hay una este, pues, historia interesante que es, eh, considero que es importante conocerla ¿verdad? porque este, ayuda a mostrar los eh, sesgos que existían y pues que aún siguen existiendo este, en, las, en las ciencias y en las ingenierías y es que han sido este disciplinas que pues en su mayoría han estado dominadas por eh, por hombres ¿no? y este inclusive pues hoy por hoy siguen siendo disciplinas que este más que todo eh, en lugares donde hay pues ya personas muy grandes verdad de otras generaciones eh, son disciplinas que todavía son muy hostiles eh, con las eh, que presenta mucha hostilidad hacia las mujeres ¿verdad? y es un problema severo que pues se tiene que cambiar verdad ha habido inclusive muchas injusticias eh, por ejemplo en entregas de, de premios nobel de reconocimiento de logros verdad que han sido eh, pues eh, alcanzados por mujeres y que han sido pues opacados por este ya sea compañeros eh, celosos o superiores verdad entonces es un problema eh, Realmente bastante serio, ¿verdad? En, en, en general en las ciencias, ¿verdad? En las ingenierías, en, en estas áreas muy técnicas. Y esta imagen, eh, desafortunadamente, pues para mal representa esas, esas malas características de, eh, de las ciencias, ¿verdad? Y las ingenierías. Y es que esta imagen se conoce como, como lena, ¿verdad? Y es una imagen que se ha vuelto más o menos como si ustedes identifican el Lorem Ipsum, que se utiliza, por ejemplo, en programación, en donde básicamente el Lorem Ipsum es eh, un texto que se utiliza como placeholder cuando solamente quieren ver cómo se ve el, el, el formato del texto, sin ustedes todavía llenar el contenido como tal de. Eh, la página web de su aplicación, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una imagen que si ustedes empiezan a ver eh, libros de procesamiento de imágenes, papers eh, y un montón de cosas, aparece siempre como un benchmark de qué tan bueno es el algoritmo que estamos utilizando para procesamiento de señales. Y esto es porque en la literatura se utilizó, ¿verdad? O se viene utilizando esta imagen desde hace mucho tiempo. Entonces, si uno quiere comparar... Para ver si uno mejoró los resultados de algo que ya existe. Pues hay que compararlo con el mismo dataset. Entonces se ha ido como que perpetuando el uso de esta imagen. Y lo... Digamos que la... la, la parte mala de esta imagen es que... Eh, si ustedes... Agarraran la imagen completa. ¿Verdad? Se darían cuenta que esta imagen salió de una revista Playboy. ¿verdad? Entonces... Eh, Muchos pues eh, investigadores, científicos han tratado de justificar la imagen con el hecho de que pues, tiene bastantes detalles que podrían ser interesantes al momento de querer correr algoritmos de procesamiento de imágenes. Por ejemplo, digamos, los eh, vuelos en este, o el detalle de los vuelos en este arreglo del, del, del sombrero, ¿verdad? O los pliegues de la tela del sombrero. O bien la parte, digamos, un poco más este suave de la, de la piel digamos de la eh, de la modelo o inclusive las líneas que se van formando tanto en el sombrero como en el cabello o las líneas que están atrás ¿verdad? pero la realidad es otra ¿verdad? y es que de plano eh, pues los investigadores al momento de estar buscando algo con que probar sus algoritmos pues me imagino que agarraron algo que tenían a la mano ¿verdad? cercano ahí y pues dijeron bueno esto tiene estas características todo lo podemos utilizar ¿verdad? entonces es como que un eh, es pues un estigma ¿verdad? se ha hecho inclusive creo yo que la este esta modelo Lena no me acuerdo del apellido verdad pero hasta hizo creo yo un un photoshoot ya estando ya ya más grande como para dar también este otra imagen para comparar y para seguir o sea digamos que lo, lo tomó bien porque al final de cuentas ha servido pues para generar decir sí, que avances en la ciencia pero igual es un bagaje ¿verdad? negativo que tenemos este, en esta área de, de procesamiento de, de imágenes ¿verdad? se ha tratado de ir cambiando el uso de esta imagen verdad y es la imagen también de, de un perrito que es así como colocho que se puede utilizar también de una forma, pues, este que lo han usado de una forma similar, verdad, u otras también imágenes, pero pues desafortunadamente, como ya se utilizó, verdad, eh, casi que es requerido como que correr por lo menos el algoritmo en esta imagen, pues para ver si uno está mejorando o empeorando los resultados, ¿verdad? entonces es, es, es importante, verdad, a mí por eso me gusta este. O sea, en lugar de dejarla de una vez por un lado y decir, bueno, no, o sea, esto esto no pasó, usamos otra imagen, creo que vale la pena que nosotros también tengamos ese, ese contexto, ¿verdad? Porque al final de cuentas, pues, eh, pues, sí es cierto que la ciencia es bastante, pues, fría y absoluta, pero tenemos que darnos cuenta también de ese trasfondo que siempre hay, pues, por nuestra misma naturaleza humana, ¿verdad? Entonces, que esto sirva como para guiarnos en un mejor camino, pues, posteriormente. Bueno, entonces me gusta tomar este paréntesis como para comentarles esta historia, ¿verdad? Porque sí siento que es importante que lo tengamos nosotros siempre en cuenta. ¿no? Muy bien. Pasando entonces al otro tipo de, de imágenes, tenemos las imágenes a color. Y las imágenes a color típicamente se forman utilizando algún, alguno de los denominados espacios de color estos espacios de color funcionan de formas eh, distintas. por ejemplo, tal vez el más conocido por, por la mayoría de ustedes es eh, el espacio rgb, que es una síntesis aditiva. ¿no? es decir, que se superponen tres colores fundamentales, rgb, y se forman eh, por los demás colores como una eh, combinación de estos tres colores básicos. este espacio de color nos podemos dar cuenta que se puede representar como un eh, cubo en donde cada una de las direcciones representa a cada uno de esos colores tenemos este que por ejemplo para este caso en particular cada uno de los canales de color está compuesto por una imagen en escala de grises quiere decir que o sea, la imagen roja es simplemente una imagen formada por sensores que van a estar pues eh, Calibrado, si lo quieren ver ustedes así, para capturar luz roja, ¿no? la intensidad de luz roja. Ocurre lo mismo para los, para los sensores G, para las imágenes G y B, que si nosotros las vemos así en data y las ploteáramos, por ejemplo, como imágenes en escala de grises, nos vamos a dar cuenta que representan a la misma situación, pero resaltando distintos detalles. Y es el momento en que nosotros superponemos esos tres colores que formamos la imagen a color. Nos vamos a dar cuenta entonces que si cada pixel se ve representado por 8 bits, entonces estas imágenes que tienen, por ejemplo, RGB, cada una de las imágenes, cada uno de sus bits, cada uno de sus eh, píxeles está representado por un número de 8 bits. Entonces, esto es lo que se llama imágenes de, de color a 24 bits, ¿no? porque tenemos 3 eh, bytes que utilizamos, pues uno para el color rojo, otro para el color verde y otro para el color azul, básicamente. Tenemos también otros espacios de color un poco más este, interesantes. Vamos a ver que este espacio de color RGB se este, usa más para arte como tal, pero cuando nosotros queremos hacer procesamiento de imágenes, a veces le falta un poco de robustez porque es muy sensible a cambios en la luz. Entonces hay otros este, espacios de color que me imagino que también los, los han visto ustedes cuando pues, modifican ahí sí que las características de las imágenes, ¿verdad? Pero uno muy popular es el que se llama HCL, HSB o HSI. Eh, puede ser L, B o I dependiendo de este, cuál definición se utilice para la última letra, ¿verdad? Estos tienen una forma cilíndrica, ¿verdad? En donde las coordenadas pues, circulares están dadas siempre por esta hue and saturation y el valor eh, lineal está dado ya sea por... Eh, lightness, value o intensity. Entonces, si se dan cuenta, son diferentes cosas. Por ejemplo, el de intensidad utiliza un promedio entre los tres componentes RGB. El de value utiliza el valor máximo y el otro usa un promedio entre el máximo y el mínimo. Entonces, eh, cualquiera de esos puede funcionar. Pero lo interesante es que precisamente este último valor nos genera a nosotros una... Imagen en escala de grises que representa a la imagen a color. Entonces, por eso es que estos espacios de colores son bastante utilizados, porque a diferencia del RGB, en donde cada una de las imágenes, si se dan cuenta, en escala de grises, como que se ve con diferentes colores, por lo mismo de que son diferentes, eh, están tuneados los sensores para capturar diferentes tipos de luz. Pero en el caso de estos HC, HCL, HCB, HCI. Tenemos una imagen en escala de grises, cabalmente en el, caland, en el canal, ya sea Value, Intensity o Lightness. ¿verdad? Y en las otras da la información de eh, la luz, ¿verdad? Para poder asignar colores a cada uno de los píxeles de esta imagen en escala de grises. Entonces, este se utiliza este, bastante. Eh, hay otros también espacios de color, por ejemplo, hay uno eh, que se llama el espacio de color eh, LAV o CIELAV. Que ese, eh, como que reconoce muy bien los colores eh, púrpuras, ¿verdad? Tiene ahí unas, eh, unas particularidades este, eh, distintas, ¿verdad? Ese espacio de color. Y se lo menciono porque hace unos años una este, exalumna de, de VG estuvo trabajando este, en. Era una clínica de fertilidad, ya no me acuerdo cómo se llama, este. Creo que se llama Procrear. Está ahí donde está este Hope International. Por zona 10. Donde hacen, ese, donde hacen investigación para tratamientos para, para cáncer. ¿no? Eh, entonces hay una, hay una clínica ahí de, de, de... ¿Cómo se llama? De fertilidad. En donde habían mandado a comprar un equipo de China. Si no estoy mal. Que hacía unas pruebas con, con espermas. Que lo que hacía es que le colocaban un reactivo. Y este, dependiendo de qué tanto se encendieran en púrpura. Los, eh, como que las, las cabezas y las colas de los espermas. Se podía saber cuáles espermas estaban, o tenían buena salud. Digámoslo así. Y cuáles estaban malos. Y se podía sacar más o menos un porcentaje. De cuántos buenos habían versus cuántos malos. Para dar un estimado de la fertilidad. Entonces precisamente lo que, lo que hizo esta exalumna Fue hacer... Un proceso que automatizara esto Porque el conteo de espermas buenos si y espermas malos Lo tenían que hacer este, los técnicos de, de ahí del laboratorio a, Al ojo Entonces lo que, lo que se estuvo trabajando Fue que eh, se jalaban todas las imágenes Entonces eh, eh, se pues trabajó una interfaz en MATLAB Que Cabal jalaba todas las imágenes Las pasaba en ese espacio de color Cielab Extraía información de estas eh, marcas, ¿verdad? Y determinaba ese porcentaje automáticamente, ¿verdad? Y realmente eh, la clave ahí fue utilizar este, este espacio de color cielaf, porque ahí se lograba representar bien, bien ese, ese efecto reactivo, ¿verdad? Sobre estas, eh, sobre estas muestras, ¿verdad? Entonces, ya una aplicación interesante, este con estas cosas que estamos nosotros pues trabajando pues de una vez. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar nosotros como procesamiento de señales en este curso? Pues vamos a estar utilizando la misma noción que usamos para sistemas discretos, ¿verdad? En el sentido de que vamos a utilizar sistemas discretos para procesar nuestras imágenes. Va a entrar del lado izquierdo pues una imagen y del lado derecho va a salir otra imagen que va a ser el resultado de aplicar una transformación a la imagen en la entrada. Bueno, nosotros nos hemos restringido a, no, a, a analizar sistemas LTI porque podemos garantizar que la salida de estos puede encontrarse mediante la convolución. Entonces, vamos a hacer la misma restricción para estos sistemas de procesamiento de imágenes. Desafortunadamente, verdad, el procesamiento LTI de imágenes es un poco limitado. Porque digamos que esta noción de invarianza en el tiempo, cuando estamos hablando de señales normales, pues tiene eh, sentido, digámoslo así. Porque eh, era lo que platicábamos, ¿verdad? La invarianza en el tiempo nos dice a nosotros que un sistema va a reaccionar de la misma forma sin importar cuándo lo apliquemos. ¿verdad? Si nosotros vamos a el switch del de, interruptor de luz de nuestro cuarto, entonces lo encendemos, obviamente la luz se enciende. Eh, si lo hacemos mañana va a pasar lo mismo y si lo hicimos ayer va a pasar, pasó lo mismo. ¿verdad? Entonces esa noción de, de invariancia en el tiempo nos sirve a nosotros en sistemas de discretos cuando estamos hablando de tiempo. En el caso de nuestras imágenes, acuérdense ustedes que estas variables de indexación, yo les digo que ya no son índices de tiempo como tal, sino que son índices de espacio. Entonces, la invarianza en el tiempo se convierte, pero invarianza en el espacio. Quiere decir de que estos sistemas de procesamiento de imágenes van a aplicar la misma transformación a toda la imagen. Esto en procesamiento de imágenes es un poco limitado por esta misma noción que les decía que hay mucha información semántica adentro de una imagen. Es decir, por ejemplo, si nosotros tomamos una foto de, qué sé yo, ¿verdad? Alguna persona eh, en el parque, ¿verdad? Que está tirando una pelota para que la vaya a atrapar un, un, un perro, ¿verdad? Entonces yo podría querer no ser procesar diferente a la persona, procesar diferente al, al perrito, procesar diferente a la, a la pelota, ¿verdad? o identificar a cada uno de ellos, pero el procesamiento LTI no nos permite eso, porque no va a hacer una distinción, ¿verdad? De si está, estamos en la parte de la imagen donde está la persona, donde está la pelota, donde está el perro, sino que va a aplicar el mismo efecto a toda la imagen este, de forma pareja. Sin embargo, nosotros vamos a poder hacer algunas cosas, ¿verdad? Con procesamiento LTI. Y estas cosas típicamente se consideran adentro de lo que se llama el preprocesamiento de las imágenes y es la etapa en el procesamiento donde nosotros preparamos a las imágenes a ser pues procesadas por otros métodos un poco más sofisticados, pues actualmente los métodos sofisticados serían basados en machine learning, ¿verdad? Algún algoritmo de detección de algún objeto o de enmarcar caras, qué sé yo, ¿verdad? Algo así va a ser precisamente lo que, lo que vamos a estar preparando las imágenes. Y dentro de esta preparación se pueden hacer ciertas cosas. Lo más significativo es el filtrado, ¿verdad? El filtrado nos permite a nosotros eh, efectuar unas tareas que se llaman suavización, afilado eh, y eliminación de ruido. Nos permite también sacar este, estadísticas, ¿verdad? Como histogramas, es decir, qué tanto aparece o qué tanto se repite alguna intensidad de algún pixel o bien alguna este, correlación, lo que platicábamos un poco en los ejemplos que, que vimos este, en clase de la correlación cruzada, ¿La ¿verdad? Cómo podíamos utilizar eso como una forma rudimentaria de hacer un este, matching de patrones y también para hacer reducción y extracción de información. Esto lo podemos decir nosotros como detección de bordes, al final de cuentas. ¿no? Muy bien. Entonces, el filtrado, cabalmente, como les decía, se puede este, dividir en dos operaciones. ¿verdad? Tenemos nosotros la de acá arriba, que es como un difuminado o un blur, que es este, el suavizado de las señales. Lo que ocurre aquí es que si se dan cuenta, todos los detalles se ven difuminados. Entonces, perdemos nosotros detalles. ¿verdad? Y está también el afilado, que en este caso nosotros resaltamos detalles. Esos detalles casi siempre se ven en la forma de bordes. Entonces acá estamos viendo nosotros un eh, resaltado en los bordes de la imagen. Eh, el filtrado para ruido se ve de una forma diferente, ¿verdad? Y es que pues a veces por el tipo de captura, ¿verdad? Tal vez la cámara está mala o, o tal vez en el... Al momento de transferir la, la imagen, se pierde cierta información o se ve corrompida por algún tipo de ruido. Por ejemplo, eh, ruido completamente aleatorio, ruido impulsivo. No se cuenta que son valores de 1 o de 255, ¿verdad? son puntos blancos. O inclusive este que se llama de sal y pimienta, porque tenemos puntos blancos y puntos negros. También podemos utilizar filtros para poder eliminar ese tipo de, de, de perturbaciones. ¿verdad? Eh, para la parte de reducción de información, ¿verdad? que hablábamos de. Esta es otra, otra de, de estas cosas que podemos hacer con procesamiento de imágenes, al menos sencillo. Eh, reducción de información. Eh, hay una operación, digamos, fundamental, y esa se utiliza mucho cabalmente en esta reducción de información, que se llama thresholding, que es, en esencia, utilizar ifs, ¿verdad? Hacer condiciones. Con cada, una de los, con cada uno de los pixeles y decir, bueno, si se pasa de cierto threshold, de cierto umbral, nosotros lo colocamos en negro o lo colocamos en blanco. ¿verdad? Es una forma como de binarizar nuestras imágenes. ¿verdad? Esta operación, si bien no es este, una operación pues, LTI, se puede considerar dentro de estas eh, operaciones que podemos hacer nosotros como un preprocesamiento o puede ser un preprocesamiento antes de pasarla por un filtro pues LTI ¿verdad? Eh, también verdad la, la cuestión esta de reducción de información o extracción de información este poder nosotros encontrar los bordes ¿verdad? esto nos permite a nosotros por ejemplo eliminar mucha de la información eh, redundante esto se utiliza mucho por ejemplo en el área de visión de computadora, en donde en muchas ocasiones no nos interesa a nosotros eh, que nuestros robots, por ejemplo, eh, vean toda la, la imagen, sino que nos interesa más que extraigan información geométrica de la imagen. Por ejemplo, si es un robot que está caminando y se encuentra con un obstáculo, lo que nos interesa tal vez es que el robot con conozca la geometría del obstáculo, más no nos interesa que el obstáculo o que el robot conozca que, los, que el obstáculo era rojo, por ejemplo. ¿verdad? Entonces, con esto podemos nosotros encontrar una imagen que sea más simple y que nos permita a nosotros efectuar un procesamiento pues, posterior, ¿verdad? con técnicas pues, más sofisticadas, para eh, un procesamiento posterior más sencillo, más rápido, ¿verdad? porque tenemos una imagen que tiene pues, menos información. Esto también, este, eh, otra, otra de las formas populares de hacer esta extracción de información o es cuando ya tenemos nosotros imágenes que tienen cierta eh, reducción de información. Nosotros podemos utilizar una técnica que se llama segmentación como para poder extraer ciertas piezas de interés, ¿verdad? Esta, este, en, este, en estos ejemplos ¿verdad? tenemos nosotros aquí en el lado izquierdo este, precisamente un slice de una tomografía en donde nosotros podemos ver que mediante segmentación podemos eh, separar, por ejemplo, este, ¿qué yo? el hígado, del páncreas, del estómago. ¿verdad? y este, hacer algo distinto sabiendo esa información estas técnicas de segmentación eran las que se utilizaban por ejemplo en esta aplicación que les decía de el conteo de, de espermas buenos y malos porque luego de haber hecho luego de haber utilizado ¿verdad? ese espacio de color Cielav se aplicaba una reducción de información se, se aplicaba también cierto suavizado, cierto filtrado y luego se extraía información utilizando segmentación pues, para dar algún resultado en particular. ¿No? Muy bien, este es pues, otro ejemplo ahí. De este por ejemplo, aquí abajo tenemos este extracción de features biométricos, mientras que arriba es una extracción de información, eh, más que todo, una detección o una identificación de objetos. Estas aplicaciones ya obviamente son más complejas, ¿verdad? Y requieren, este, de, por ejemplo, machine learning o de técnicas más sofisticadas pues, para poderlas implementar. ¿verdad? Entonces, este, precisamente lo que les comentaba anteriormente: este, que la invariancia en el tiempo implica invariancia en el espacio. Y entonces, por esta razón, vamos a ver que con los sistemas LTI nos vamos a quedar nosotros básicamente solo en la parte del filtrado, ¿no? el filtrado y algunas cosas rudimentarias como les decía de reducción y extracción de información se van a poder hacer con sistemas LTI, pero esto va a ser importante porque va a conformar lo que va a ser el preprocesamiento de las imágenes antes de que pasen a otras, este, ¿cómo se llama, otros procesos ya más, más complejos. Um, y realmente digamos si ustedes quieren ver procesamiento de imágenes podríamos dedicar un curso completo solamente a esto inclusive hay procesamiento o hay técnicas de procesamiento de imágenes específicas para por ejemplo este, eh, imágenes médicas por ejemplo ahora con la carrera de biomédica ahí va, va a haber un curso específicamente eh, hecho solo para imágenes médicas por ejemplo eh, podemos llevar un curso también completo, por ejemplo, para el área de visión de computadora, que es procesamiento de imágenes, pero con el motivo de extraer información geométrica de las de las, de las las imágenes. Ese se utiliza en robótica, por ejemplo. Eh, al menos eh, con los mecatrónicos vamos a hablar un poco de esto, precisamente en los cursos de, de robótica. Bueno, muy bien. Entonces, veamos cómo lo hacemos, o sea, cómo hacemos el filtrado. Y estas tareas utilizando eh, pues sistemas LTI. Muy bien, vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Que para el caso de señales discretas, tenemos un sistema LTI, entra una imagen y sale una imagen J, ¿verdad? La imagen I es n por m, ¿verdad? Tiene, lo utilizamos, eh, perdón, es, la, la indexamos utilizando las variables n y m y la imagen J de la misma forma. Luego aplicamos nosotros entonces la convolución para encontrar la salida. Vamos a aplicar aquí, sin embargo, la versión conmutada de la convolución, ¿verdad? En lugar de hacer nosotros este, la imagen eh, K1, K2 y luego eh, la respuesta impulsional desfasada, vamos a nosotros desfasar o hacerle el flip y desfasar a la imagen de entrada y la vamos a estar multiplicando por la respuesta impulsional lo interesante de esto es que para el caso particular de nuestras imágenes vamos a poder nosotros modificar bastante esta suma de convolución para que sea implementable directamente ahorita como la vemos está un poco difícil porque este es una sumatoria pues infinita dos sumatorias infinitas verdad dado que estamos haciendo la convolución en dos dimensiones pero si nosotros nos damos cuenta de ciertas cosas, vamos a poder simplificar esta situación. Entonces, algunas cosas para simplificar esta situación. Este, primero, nos damos cuenta que ahora la respuesta impulsional eh, también tiene que ser una imagen de. también tiene que ser una imagen, básicamente. ¿verdad? Si estamos nosotros trabajando con imágenes, la respuesta impulsional tiene que ser también una imagen. Dicho de otra forma, si estamos procesando señales de dos dimensiones, la respuesta impulsional de un sistema que procese esas señales tiene que tener también dos dimensiones. En la literatura de este procesamiento de señales se conoce a esta respuesta impulsional como eh, el kernel ¿verdad? o un kernel. Entonces nosotros cuando hacemos convolución o filtrado, en imágenes llamamos a esa respuesta impulsional el kernel ¿verdad? del filtro o del, de la operación de este procesamiento. Por regla general, este kernel es simétrico tanto este, horizontal como verticalmente. Es decir, si ustedes le dan flip horizontalmente, es igual a que le den flip verticalmente, o sea, no cambia eh, los valores. ¿verdad? Esto nos va a ayudar también al momento de nosotros implementar la convolución. Porque esa simetría nos va a permitir a nosotros este, simplificar esta operación. Muy bien. Y la última cosa que nos va a ayudar a nosotros a simplificar el cálculo de la convolución es saber que nuestras imágenes siempre van a ser señales finitas. ¿no? Siempre van a ser señales finitas. Porque eh, las imágenes tienen dimensiones finitas. Pueden ser que sean imágenes enormes, digamos en 4K. Pero igual son dimensiones. Finitas, esto quiere decir entonces que cuando nosotros producemos señales finitas, probablemente también nuestra respuesta impulsional o nuestro kernel va a ser finito. Quiere decir que estos filtros para imágenes son sistemas F y R. Por ende, tenemos nosotros, como también lo practicamos en el video anterior, tenemos que eh, al ser un sistema F y R, es posible implementar la convolución de forma. Directa. Muy bien. Haciendo esto, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que si el kernel es de eh, 2b más 1 de ancho y 2a más 1 de alto, la convolución resulta ser una suma eh, finita. Y adicionalmente, por la simetría del kernel, cuando le hacemos el flip en la convolución, este kernel no va a cambiar. Entonces podemos cambiar esa resta en la convolución una suma entonces esa suma si ustedes se acuerdan corresponde a la operación de correlación cruzada entonces aplicar al menos para el caso de imágenes ¿verdad? aplicar un filtro o convolucionar con un kernel es idéntico a hacer una correlación cruzada con el kernel por la simetría que presentan estos kernels es más cuando ustedes hacen convolución con una señal este simétrica se van a dar cuenta de que la convolución va a ser idéntica a la correlación cruzada ¿no? esa es como que el resultado de la, de la simetría entonces vamos a estar utilizando nosotros esta fórmula de abajo para poder encontrar este, la salida del procesamiento de la imagen algunos kernels, ¿verdad? tenemos aquí algunos kernels para suavizar estos también se conocen como filtros pasa-baja ¿no? Vamos a ver tal vez un poco más adelante, cuando ya veamos la noción de filtros, por qué se le llaman así. Bueno, eh, el más sencillo es el que se llama el box filter, que es agarrar una matriz de unos y luego multiplicarlas por este un valor de normalización. Entonces en este caso tenemos 9 unos, entonces lo multiplicamos por 1 sobre 9. Otro que es un filtro gaussiano, ¿verdad? que es... El resultado de calcular básicamente una distribución gaussiana multivariable con desviación estándar eh, sigma y presenta más o menos esta forma. Eh, algunos kernels para afilado. Tenemos un filtro pasa altas que tiene esta forma de acá. Eh, cuando pasemos a los ejemplos a MATLAB, vamos a ver otros, eh, otros kernels para afilado. ¿no? Tenemos kernels para detección de bordes, los de. Prewitt y Roberts, los más populares son estos de Prewitt y tenemos una combinación que es todavía más popular, una combinación de un filtro gaussiano con un este, kernel de Prewitt los kernels de Prewitt, para encontrar nosotros los llamados este, kernels de Sobel, que nos permiten a nosotros hacer una detección de bordes y suavizado en la dirección horizontal y en la dirección vertical. El nombre de estos es un poco confuso porque este kernel eh, que es sub-h lo que nos permite a nosotros es detectar líneas verticales y este eh, sub B nos permite detectar pero líneas horizontales. Y esto es por la forma en que. O sea, si, si ustedes ven en la literatura, pueden encontrar que estos filtros, por ejemplo, este, estos kernels de PreWit se hacen como que aproximando una derivada en dos dimensiones ¿verdad? y eso es lo que está ocurriendo entonces esta es una derivada horizontal quiere decir que nos va a estar ayudando a buscar líneas verticales y pues viceversa con el otro caso muy bien este este es otro que es para eh, afilado básicamente ¿verdad? es el laplaciano del gaussiano agarramos el gaussiano y le sacamos nosotros el laplaciano que es eh, sacar dos veces eh, básicamente el, el, el gradiente ¿no? pero, pero igual aquí nos da aquí una fórmula fácil de, de calcular este igual en muchos eh, paquetes de software de procesamiento de imágenes ya hay funciones que les calculan a ustedes los kernels de la dimensión que ustedes quieran para solamente pues aplicar muy bien llegamos nosotros entonces a la a la última parte de esto, y es pues cómo nosotros aplicamos estos filtros, o sea, cómo hacemos el procesamiento de imágenes. Muy bien, entonces en este caso nos dicen a nosotros que hay que suavizar la imagen utilizando un box filter. Bueno, el box filter, si nosotros, pues, este, nos eh, recordamos, era eh, básicamente: tenemos nosotros 111, 111. 111 por un noveno, muy bien. Entonces, la clave es darnos cuenta de que este box filter es básicamente una imagen también. En este caso, todas las casillas valen un noveno, muy bien. Para poder nosotros encontrar el valor de j, ¿verdad? En algún punto en particular, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Entonces digamos que yo quiero calcular tal vez el valor de j, que es la señal de salida, en el valor 1, 1. Entonces sería, si este es 0, 1, 0, 1, sería el valor en 1, 1, ¿verdad? Yo quiero calcular este pixel. Pero de mi señal este J. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo quiero seleccionar este pixel de acá. Lo que voy a hacer es que voy a superponer mi kernel centrado precisamente en este punto que nos interesa a nosotros calcular. Entonces, yo superpongo aquí mi kernel. Que en este caso tenemos nosotros que este cada casilla del kernel. Tiene un valor de un noveno. Hacemos aquí un noveno, un noveno, un noveno, un noveno. Muy bien. ¿Y qué voy a hacer? Pues como la convolución, multiplico elemento por elemento los elementos del kernel con los elementos que están superpuestos en la imagen y sumo todas esas multiplicaciones. Entonces hago aquí... 1 por 0, más 1 0, más 1 1 por 0, más 1 1 por 0, etcétera, etcétera. Y aquí nos damos cuenta que toda esta multiplicación y superposición de valores nos da un valor de 0. Entonces ahí encontramos nosotros, ¿verdad? Nuestro resultado para el píxel 1, 1 de nuestra imagen de salida J. ¿No? Muy bien. Entonces. Cabalmente calculamos ahí el valor de 0. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a estar haciendo lo que hacíamos con la convolución de ir nosotros desfasando la respuesta impulsional. Solo que ahora nosotros vamos desfasando el kernel. ¿verdad? Vamos desfasando el kernel. Y la idea es ir viendo igual cuánta coincidencia hay. Entonces, por ejemplo, aquí nos dábamos cuenta que es un noveno por 0, un noveno por 0, 1 noveno por 0, etcétera, etcétera. Sumamos todos los valores, nos queda a nosotros 0. Cuando nos pasamos a este pixel de acá. ¿Cuál pixel estamos calculando? Pues estamos calculando este píxel de acá. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Un noveno por 0, 1 por 0, 9 por 0, ¿verdad? Todo esto me queda 0, 0, 0, 0 hasta el valor de 90. Que me quedaría a mí un noveno por 90 es igual a 10. Entonces el valor de este píxel vale 10. Me muevo hacia acá. Yo tendría yo que hay coincidencia en dos valores distintos de 0. Entonces sería 90 por un noveno más 90 por un noveno. 20. 30, 30, etcétera, etcétera. Donde nos vamos a dar cuenta que eh, los valores máximos van a ocurrir cuando hay una máxima coincidencia. Por ejemplo, aquí coinciden todos los valores. ¿verdad? Aquí también, por ejemplo. Eh, cuando está también por acá, también coinciden todos los valores. Y ese es el valor de los valores de 90 que aparecen aquí. ¿verdad? Cuando hay una coincidencia completa. Que no hay ningún valor que quede igual a cero. ¿vale? Entonces, la salida en este caso, porque aquí creo que para ser consistentes, esto tendría que ser la salida J. Bueno, la salida J resulta siendo esta imagen de acá. Bueno, si nos damos cuenta, omitimos aquí los bordes, y es porque si nosotros colocamos, por ejemplo, el kernel en uno de los bordes se sale ¿verdad? entonces que hacemos nosotros en los bordes entonces para los bordes nosotros tenemos de alguna manera que ajustar el tamaño de la imagen para que cuando multipliquemos por los kernels no estemos haciendo digamos una operación que esté fuera de los límites entonces vamos a utilizar técnicas similares a lo que hacíamos a las eh, cuando queríamos ajustar los tamaños de las imágenes en una dimensión que es utilizar zero padding Zero Padding en este caso es agregar ceros y como los, el color, el, el número cero es el color negro, entonces es agregar básicamente bordes negros. Tenemos también lo que es la extensión periódica, que en este caso es un wrap around, es decir que en lugar de que la imagen vemos que la imagen se comporta como de la siguiente forma. Cuando llegamos acá y nos movemos hacia la derecha paramos por acá y si nos movemos hacia arriba paramos abajo básicamente esto hace que la imagen se vuelva eh, como un toroide piensen ustedes algo algo así y aquí se ven todos los como que píxeles bueno básicamente se pueden hacer una copia de borde una extensión de bordes verdad etcétera etcétera entonces ahí vemos nosotros algunos de los tipos distintos de padding. ¿no? Zero padding. Wrap around. Este se llama clamp. Que lo que hace es que toma el último valor y lo, y lo propaga. verdad, Un espejo. ¿no? Y nos damos cuenta de los efectos luego de haber hecho el procesamiento. Este En MATLAB. Para poder aplicar un kernel. Podemos utilizar nosotros. Eh, convolución en 2D o correlación en 2D. Entonces nos funciona tanto. Conv 2 eh, imagen kernel o xcore 2 imagen kernel pero vamos a nosotros preferir utilizar el que se llama im filter y h porque este nos permite este automáticamente hace una normalización para que el resultado de la convolución o la correlación siga siendo una imagen es decir que todos los píxeles tengan valores entre 0 y 255 ¿verdad? muy bien les quiero mostrar unos este algunos ejemplos en MATLAB muy bien entonces este primero eh, un filtro que se llama eh, median filter que este es un filtro que precisamente se utiliza para hacer esta corrección de los, eh, del ruido de salt and pepper ¿verdad? Entonces, tenemos una imagen. Esto es una imagen de prueba. Que son unas monedas. Entonces, se le inyecta precisamente este ruido de sal y pimiento. Y luego, de utilizar el filtro de mediana, se elimina en su gran mayoría ¿verdad? el efecto de este tipo de, de ruido. ¿no? Eh, ahora, en este caso, cabalmente hay una función específica que nos hace esta operación. Este filtro bilateral es también interesante porque eh, resulta que al momento de tomar una fotografía aparecen ciertos, eh, ciertos artefactos. Entonces, solo quiero correr esto otra vez Un poco más claro. Ahí estamos. Entonces, nuestra fotografía original es esta y tenemos unos como artefactos aquí en el horizonte. Si se dan cuenta, unas líneas de como que si fueran líneas de escaneo en una pantalla. Eh, viejita ¿verdad? entonces vamos a agarrar esta misma este mismo patrón del ruido y nosotros eliminar el ruido ¿verdad? utilizando esa misma eh, imagen ¿verdad? entonces aquí nos damos cuenta de que ya no existen esas como bandas extrañas eh, en la parte del como que del horizonte ¿verdad? Y adicionalmente también tengo otros ejemplos aquí de este, algunos filtros para imágenes. Entonces aquí tengo dos imágenes para probar. Eh, la imagen esta que les comentaba de Elena y la imagen también de una casa. Eh, esta Elena la vamos a utilizar para hacer un eh, filtrado solo para que vean ustedes ahí el resalte de, de detalles. Entonces si empezamos con un box filter por ejemplo nos vamos a dar cuenta pues que este box filter es bastante eh, sutil en el sentido de que sí está efectuando cierta suavización, ¿verdad? Sí se ve un poco más difuminado, pero no de manera significativa. Lo interesante es ver el zero padding en los bordes, ¿verdad? Sí aparece aquí un borde como que eh, resultado de ajustar el tamaño de la imagen antes de hacer la, la convolución. Bueno. Veamos un filtro un poco más, eh, un poco más eh, severo, ¿verdad? En el sentido de suavización. Vamos a utilizar este kernel gaussiano. Aquí igual, ¿verdad? Es como que sutil el efecto. Tal vez lo vemos aquí un poco más en los vuelos. Se ve un poco de difuminación, ¿verdad? Pero no es así de sobremanera. Donde sí vamos a ver nosotros un cambio significativo va a ser cuando empecemos nosotros a aplicar estos filtros de afilado. Este sí no se va a ver bien. Ah, no, perdón. Este es todavía un gaussiano. Aquí sí se ve más el efecto todavía del del difuminado, ¿verdad? Aquí se ven bastante bien los detalles y luego en el difuminado ya no se ven tan claros los detalles. ¿verdad? Se ve una suavización. Más claramente para este caso de acá, bueno, entonces esto es Gaussian también. Luego tenemos, por ejemplo, eh, los filtros pasa altas que vimos. Les voy a mostrar este en particular, y este es un filtro de afilado. Quiere decir que aquí lo que vamos a hacer es que vamos a quitar todos los detalles innecesarios. Y vamos a, re, a básicamente solo resaltar lo más importante que en este caso van a ser los bordes. Entonces se dan cuenta ustedes que cabalmente estamos reflejando o estamos capturando solamente estos, eh, ¿verdad? Todos, todos, todos estos eh, detalles bastante claros de este, los, eh, de este caso los, los vuelos, ¿verdad? De este de este adorno. ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos algunos otros efectos, algunos este, otros filtros interesantes. Para esto nos vamos a pasar nosotros a esta imagen de la casa. Vamos a ver nosotros los efectos de aplicar este, los detectores de bordes. Por ejemplo, vamos a utilizar este detector de bordes eh, horizontal, el kernel horizontal. Y este vamos a darnos cuenta nosotros que nos va a permitir encontrar eh, los bordes verticales. ¿verdad? O sea, el kernel horizontal detecta bordes verticales. Entonces lo corremos. Y precisamente lo que logramos apreciar es que se resaltan los bordes verticales ¿verdad? de la casa. Este inclusive quiero ver, tal vez sea un poco más claro. Ahí estamos este no tiene el suavizado de verdad es solamente el de prewitt entonces no tiene ningún tipo de suavizado y cuando ya hacemos el de sobel le quita bastante de los otros detalles eh, y se enfoca mucho más en lo que es son las líneas ¿no? se ven mucho más resaltadas las líneas podemos ver también nosotros este el vertical que nos va a detectar las líneas horizontales igualmente ¿verdad? vemos aquí que estamos resaltando más que todo pues las líneas horizontales de la imagen y finalmente aquí hay un filtro que se llama de esquinas que lo que va a estar haciendo acá es eh, y aquí realmente si no no se logra ver tan claro vamos a colocarlo tal vez este Vamos a cambiar esto aquí. Vamos a ver... Ahora lo vamos a ver un poco más fácil. Así que sí, creo que no lo vamos a lograr ver, ver tan tan bien, porque necesitamos. O sea, los, las esquinas van a estar siendo puntos bien, bien específicos, verdad? De la. De la casa, Permítame. vamos a ver. se ve un poco más claro con esta imagen aquí sí se ve, ahí estamos aquí se ve un poco mejor verdad donde si sí se ve que todavía resalta solamente los detalles todavía más característicos de los bordes de la imagen ¿verdad? entonces tenemos ahí varios kernels verdad ahí está esta, esta este script de MATLAB yo se los voy a estar subiendo a Canvas para que ustedes puedan experimentar un poco con algunos, con estos kernels, ¿verdad? Y con estas imágenes. Igual, este. Creo que les voy a estar subiendo un paquete con algunas imágenes estándar de prueba para que ustedes puedan probar también estos mismos kernels en otros casos, ¿verdad? Pero al final de cuentas, es este. Una forma, pues sencilla de hacer un tipo de procesamiento básico de nuestras señales que como les digo eh, de nuestras imágenes y como les digo típicamente se utiliza en una etapa de preprocesamiento antes de hacer algo o hacer cosas más sofisticadas con las imágenes casi siempre es alguna extracción de información pues más sofisticada o este detección de objetos etcétera etcétera ¿verdad? pero esto igual siempre va a ser importante siempre va a ser un proceso de que se va a hacer antes de tratar de extraer pues, la información pues, más relevante, es más, por ejemplo, inclusive estos los resultados de estos kernels de detección de bordes este, se, puede, se se colocan adentro de un algoritmo que los utiliza para generar este, todavía bordes más finos, ¿verdad? solo que ese algoritmo pues, ya no corresponde a un sistema LTI, ¿verdad? pero esta es la idea principal detrás de esto. La ¿no? podemos utilizar convolución directamente en imágenes para efectuar filtrado. Vamos a regresar pues, más adelante eh, cuando veamos algunas cuestiones básicas ahí de análisis de Fourier. Vamos a regresar un poco a imágenes, ¿verdad?, para hablar también de. Eh, lo que es compresión de imágenes que se hace utilizando este, estas nociones ¿no? entonces vamos a estar regresando a utilizar imágenes como ejemplos ¿no? pero siempre teniendo en consideración de que en la parte del procesamiento como tal si sí estamos limitados cuando hablamos de sistemas LTI a hacer este tipo de efectos de suavizado o afilado pero a toda la imagen muy bien